servilletas tienen eso? Van los vasos de por el lado para... Si me jalas tantito, mi amor, esto para atrás. Un poquito, yo creo. Solo poquito, poquito, jalaba un poquito para atrás. Ahí. Gracias. Thank you. Hola, hola. Hola, Pati. Buenas noches. A ver, ¿quién se anda desvelando conmigo? Ya vi por allá unas de Argentina, me dijeron que ya son la una. ¿Por qué tan tarde? Y algunas ya saben. Vamos a aprovechar la... Para que no se queden con las ganas, vamos a aprovechar de una vez ahorita. Porque yo... Se me complica grabar en las mañanas. Pero ya me acostumbré a ser nocturna. Ándale, Pati. Si se dan cuenta... Hoy no estoy en mi taller. Hola Nilsa, hola Juanita, hola Lolis. Hola Pati. Si se dan cuenta, hoy no estoy en mi taller. Estoy acá en el cuarto, es que hay un calor que no se imagina. Y en lo que hoy estuve toda en la tarde ahí trabajando. Hola Betty, hola Ana, saluditos hasta Tamaulipas. Hola Chefi, en lo que estuve en... Vaga. En lo que estuve trabajando en allá en mi taller hay mucho calor. Entonces me di cuenta que hace rato que me salió algo por acá. Y me está ardiendo demasiado. Ya me puse ahí una pomada. Me está ardiendo muchísimo. Y me di cuenta después de que dije que iba a grabar. Y dije, no, no voy a aguantar allá. Por eso me vine acá donde está el clima. Pero vamos a trabajar. De una vez eso sí les voy a decir. Denle comparten, comparten para que vean que vamos. Hoy vamos a trabajar la hortensia sin molde. Porque yo no tengo molde. Gracias, Pati. Ay, sí, siempre me acompañan. Ya es de madrugada, 1:30. Gracias, Lili, por verme. Ahorita terminamos. Saludos hasta Chiapas. Rusby. Hasta Tijuana, saluditos. Así que denle compartir. Vamos a trabajar entonces las hortensias sin molde, porque yo igual no tengo los moldes de tica todavía. Saludito Laura hasta México. Y de una vez le adelanto que lo que les voy a deber van a ser las hojas, pero si ustedes tienen hojas por ahí o si tienen de, también de ticas, pues ahí les acompleta, porque eso sí es lo que le voy a deber ahorita. Lo importante es que aprendamos a hacer la flor igual. Buenas noches en Rosario. Yo de guardia, dice, bien despierta. Ok, Lolis. Hoy vamos a hacer estas, miren. Que en la tarde por ahí me preguntaron, ¿y va a haber live? Y yo dije, chíspale, no me preparé porque estaba terminando otras cosas. ¿Quién me dijo? Saludito. Ay, sí, Henry. Reina, hola. Un crisantemo, dice. Ay, el crisantemo lleva mucho material, pero vamos a hacerla. Ok, mira, vamos a trabajar con esta. Alguien por ahí me dijo, va a haber live. Y dijo, ay, Dios mío, ya me esperan. Y yo, y no preparé nada. Y toda la tarde me puse a sacar el molde este. En, más bien dicho, a las técnicas. Hola, Gloria, buenas noches. Saludos hasta Chihuahua. Más que nada la técnica, porque este moldecito lo encuentran en ahí en Google. Hola Mercedes, buenas noches. Dale, hoy vamos a tratar de no tardar. Entonces, más que nada lo que es la técnica. Y por ahí... Entonces esa primera... Ah, sí, lo estoy usando. Entonces, esta la trabajé diferente, pero aquí les voy a traer una técnica que igual va a ser más rápido, más fácil. Que también esa no, yo la vi de ahí de un maestro y dije, voy a ver si queda. Entonces dije, si queda, hago el video porque se me va a hacer más fácil. Ok, entonces vamos a trabajar con foamy moldeable.
en color blanco. O el color igual que ustedes deseen para su centro. Yo en este caso lo quise dejar en así blanco, pero lo pueden pintar del color que va a ser su petalito. Voy a seguir trabajando con las cerditas de la escoba, con las cositas de la escoba. Hola Lili. Gracias, Soex. Silvia, saludos a la Ciudad de México. Hola Elisa, buenas noches. Denle ahí compartir para que vean más chicas. Y no se lo olviden pasar por mi grupo. Y no se pierdan lo que hicimos anoche. Esas sí me las traje acá para estarlas presumiendo por ratitos. Así que no se olviden pasar por el grupo de manualidades con Flor, ¿ok? Y no se pierdan que está el video completito. Cualquier duda está en el video. Cómo lo pinté, cómo lo armé. Con y sin molde, está completito. Hola Cesarina, gracias. Esa cosa me arde, de verdad me arde esto de acá. Pero bueno, vamos. Entonces, esas son las de la escoba. Miriam, saluditos a Argentina. Wow, ya son varias las que me andan viendo de ahí de Argentina. Gracias, muchos saluditos, muchas bendiciones a cada rinconcito donde me están viendo ahorita. Solo voy a sacar un pedacito. De hecho, no nos lleva mucho. No nos lleva mucho foamy, entonces vamos a trabajar con poquito. O sea, imagínense que de una bolsita sacarían, wow, un montón. Casi hasta 500, creo. Y yo les aconsejo que busquen una cosita en donde puedan agarrar lo que viene siendo la medida para que nos salgan todos del mismo tamaño, porque así se van a ver nuestros pistilos, nuestros centros. Miren, hola Juana, buenas noches. Saludos hasta Ecuador. Sí, quedaron preciosas. Me encantan, dice. Para que todas se vean casi del mismo tamaño. Entonces yo ahorita me voy a guiar. Tengo este moldecito de una flor. Obvio no va a quedar de así como la flor. Porque lo único que utilicé esto fue para agarrar. Y que todos me salgan de la misma medida. Entonces aquí me queda adentro. Como está chiquitito, creo que se distorsiona. Como está chiquitito, lo único que quiero es para hacer la bolita. Entonces eso solamente me está sirviendo para que todas las bolitas me queden del mismo tamaño. Y ya la hago bolita. Una tapita pequeñita de esos de medicamentos o algo donde pueda haber ahí en donde puedan ustedes meter y puedan recibir otra vez, puedan sacar esto y ya queda del mismo tamaño las bolitas. Y solo por hacer esas, Hortensia, fui a comprar eso que está carísimo ahorita. Digo, porque... ¡Ay! ¿Me pasó eso que se cayó, mi amor? Ajá. Una florecita. Ajá, sí. Aquí está. Ten. Gracias. Hay que saludarlas. Saluda, mi amor, saluda. Ahora, ¿cuánta carga tiene? ¿Quién? Hola, Magdalena. Entonces, miren, voy a colocar esto. No, mira, no me toques aquí. Ándale, esta no toques porque es el que se hace que se mueva la cámara. Hola, Alexa. Ya regresó. No me muevas acá porque se mueve lo de la cámara. Hola, Babi. Saludos hasta San Luis Potosí. Hola, Alcira. Buenas noches. 42. Ok. 42. Entonces, esto lo voy a poner aquí. Y me voy a apoyar. Hola Karina, saluditos. Ahí te mandan saludo, mi amor. ¿Quién? Hola Patricia. ¿Quién? Alexa te dice, hola bebé. Mamá, ¿qué es esto? Es una florecita. Miren. No, creo que no se distingue, pero solamente lo
Hola Tiny, hola Ana, solamente le hice así, como para que me quede así de cuatro. Hola Valentina, saludos hasta desde Cuba, wow. Bendiciones para mi bebé, ya se fue por allá. No. ¿Mande? Yo iba a mandar a tus amigos. Ah, muestre que hizo su gusanito. Que mi prima, que Marixa. Hola que Dani, me te hizo... dice Mercedes. Que mi prima Marixa. Reina que igual te manda este, saludo. Que mi prima que me hizo esto, un gusanito, pero de su pierna de cualquier color, naranja, amarillo, azul y rojo. Y se contenta de con biatina. Estoy trabajando con Fomi. Sí, lo hice en forma de cruz, Alexa. Estoy trabajando con foamy moldeable. Y busqué ahí una tapita y una, bueno, en mi caso una florecita para que me queden del mismo tamaño. Hola, Mar. Así para que me queden del mismo tamaño. Hola, Jenny. Saluditos, Ecuador. Y así nos va quedando estas cositas. Algunas, por ejemplo, en lo que estaba haciendo se me secaba mucho el foamy moldeable al momento de pegar. Como que luego se me despegan, pero al momento de pegarlo en la flor, vuelvo a agarrar y ya no pasa nada. Sí se seca el foamy moldeable y no le pasa nada. Entonces, mire, este molde lo encuentran ahí en internet. ¿Saben qué? ¿Está por acá la regla, Marisa? ¿Me la pasas, por favor? Este moldecito lo agarré de internet. Y lo hice de un lado mide 4 centímetros. Y del otro lado mide 4.5. Porque un lado es más largo. Este mide 4 centímetros. Y de acá a acá en 4.5. Eso lo saqué de internet, este moldecito. Entonces, lo que hice. Ya me descubrieron mi foamy moldeable. Lo tenía escondido porque apenas hace rato lo compré. Porque alguien lo agarra. ¿Qué cosa? Mi foamy moldeable. Entonces tengo esta hoja de acetato. O mica, no sé cómo le dice. Esa está un poquito engrurecita. Ah, espera. ¿Mande? Ah, porque ahí tiene la forma. A ver. Bueno, el gusanito te perdiste. Entonces, lo que hice, marqué mi... Por eso le dije, como vi que era fácil, dije, ah, bueno, entonces lo voy a hacer así, ya lo que viene siendo la florcita, porque yo lo trabajé, marqué uno por uno. Entonces hice esto, lo marqué y lo recorté. Y me quedó así. Esto lo vi la idea de un profe. Se me olvidó su nombre. Y solo porque estaba haciendo girasoles fue que lo vi. Si no me iba a perder esa técnica. Y yo la acabo de emplear en esta. Hice orquídeas hace como 2 años, creo que tengo por ahí en mi grupo unas orquídeas. Pero si quieren puedo traer orquídeas. Hice orquídeas sin molde. Creo que sí tengo. No, espérate. Creo que sí tengo moldes igual de orquídeas. Pero hace como 3 años es que hice algunas. Y si las hago ahora sería ya con nueva técnica, mejorando mi técnica que hice hace como 2-3 años, ya las traería. Mamá. Mandé. ¿Me vas a comprar un rojo para mí? Sí, te voy a comprar. Y también de blanco para mezclar en color acero para hacer corazones y muchos muñequitos. Sí. Tomar corazones. Uh-huh. Ahorita estas, sí me preguntaban qué voy a hacer estas hortensias sin molde.
Si se dan cuenta, están ahí marcaditas. Ahorita les voy a mostrar. Sí, de él vi que estaba haciendo unos girasoles y de ahí vi esa idea. Así que ustedes saben que cuando algo es mío, se los digo, es mío. Cuando algo no es mío, igual lo digo. Hay que reconocer a cada el maestro. Y de él vi esa técnica y dije, pues si me funciona, lo voy a hacer. Y me encantó. Es primera vez que lo uso. Hola Rosa, gracias. Igual muchas bendiciones. Ok, vamos a... Voy a trabajar ahorita con un foamy rosado y uno azul. Les voy a decir, miren, en este caso yo trabajé con foamy blanco y pinté completamente rosado y azul y fui combinando. Ahorita voy a trabajar con este rosado y con este azul y voy a combinar también lo que son las pinturas fuchsia y color azul. Entonces tengo dos pinceles. Muchas gracias, Betty. Ah, claro que sí. Voy a mejorar mi técnica con las orquídeas que hice hace como 3 años y en cuanto pueda yo se las traigo. Mayormente, de hecho, casi con molde es no trabajo. Con las ticas casi últimamente no trabajo, pero tengo todas, casi todas las flores sin molde. Y sí, vi esa técnica de calcería solo porque el profe estaba haciendo girasoles. Y ya saben que a mí me encantan los girasoles. Ok, voy a agarrar un poquito. Un pincel de color rosado. Voy a descargar. Me digan si se ve. Y del otro pincel en color azul. Descargamos bien. Ya me salió por acá morado donde lo combiné. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve cómo se está marcando? Sí, sí se ve, ¿verdad? ¿Saben qué? Ya más déjenme que voy a cortar esto porque por el espacio me está haciendo que choque con las cosas, así que mejor lo corto. Dejé de verlos como... Ah, ok. Se ve y se escucha perfecto. Ok. Y ven, si ya no veo los comentarios, yo hoy no tengo puesta mi lap. Miren. Ya está conectada mi pistola, ¿verdad? Ah, sí. Hace rato me marqué una por una. Bueno, y luego me acordé de esta técnica. Oye, te llamo para decirte y que no dije, pues voy a ver si queda. ¿Se dan cuenta? Si se logra apreciar, ya van viendo que hay otro color, entonces vamos descargando un poquito
y limpiando, y solito se va en combinando el tono. Vamos a tratar de regresar al rosado, pero eso es lo bonito de esta flor. Eso es lo bonito de esta flor, que se ve ahí un difuminado de ambos tonos, se ven todo mezclado. Hola Marcia, saludos a Bolivia. Ya en... Hola Aurora, buenas noches. Por acá me perdí. Unos pensamientos. Creo que por ahí ya me habían mandado una... Tengo varias fotos que ya me mandaron por inbox de algunas flores para que realice, y nada más que pueda yo les traigo las flores. Y ya si me preparo en... Me encantó la flor. Sí, está precioso. Ya me preparo bien mañana, porque la verdad que no pensaba grabar, pero alguien por ahí me mandó inbox y dije, bueno, voy a grabar. No estaba preparada. Tenemos 3, 6, 9. Para que no nos desvelemos tanto, hoy solamente voy a hacer estas. Pero ustedes ya van a tener la técnica. Ah, ese ramito de ahí le puse 40. Yo lo que quiero ahorita es que ustedes vean la técnica y puedan empezar a trabajar en ello. Así que ahorita voy a trabajar solamente con estas. No, los pistilos los puse en la cerda de las escobas. Recuerden que le digo que esa cerda de las escobas nos ayudan muchísimo. Ya tiene tiempo que lo uso demasiado. Tanto uso es a la cerdita de la escoba, como uso el alambre y bueno, varias cositas. Sí, de él lo vi, solo porque estaba haciendo en girasoles, fue que entré a ver y vi esta técnica. Entonces le dije, esta me las marqué una por una, y después me acordé y dije, ah, si me sale esto, entonces sí lo voy a hacer porque me va a hacer más rápido. Y vi que sí me quedó y dije, ah, pues sí, voy a grabar. Y de él lo aprendí. Y el molde, este molde lo agarré de internet. Y la técnica que les traigo ahorita, esa sí es mía. Esto que les voy a mostrar a continuación, sí es mío. Yo trabajé ahorita con este. Acá lo volví a hacer. Entonces, ¿qué hice? Marqué mi flor. Aquí está marcada lo que es mi flor. Y como está chico nuestro pétalo, traté de que alcance lo más que se pueda. Entonces le dibujé acá tres líneas a cada petalito. Y miren, yo aquí primero le puse, ¿qué dice? Sí, tengo por ahí unas flores que se llama cantuta y unas flores que se llaman aquilegias, en uso en esa de las cerdas. Y no sé en qué otras cosas le he usado. Ese, con el molde que trabajé primero, también le puse lo que son cerditas de la escoba, porque yo quería que me quedara firme, porque no sabía si me iba a funcionar bien con el puro silicón. Pero como es plástico, se tiende a despegar. Entonces, en lo que voy calentando el foamy, se tiende a despegar. Entonces me fui directamente con el silicón. Y con mucho cuidado... Con mucho cuidado, con mucha paciencia, vamos a agarrar nuestra pistola de silicón. Lidia, saludos hasta Nicaragua. Se está llegando. Estamos casi empezando. Entonces, con mucho cuidado,
Perdón si se me escapan ahí algunos saluditos, por favor. Ok, entonces con mucho cuidado donde marqué es... ¿Aquí no se ve? ¡Ay, no se ve! Aquí. Aquí, aquí donde alcanzan a ver esas líneas es donde voy a poner el silicón con mucho cuidado. Y lo más delgadito que pueda. Lo más delgadito que pueda. Que salga del borde de nuestro pétalo. ¿Sí se ve? Lo más delgadito que puedan su... Hola Carmen, buenas noches. ¿Ya vieron lo que son mis... las rosas jaspeadas? Ahí las espero en el grupo para que puedan ver el video. Está todo completito. Cualquier duda ahí está aclarado en el video. Está la flor jaspeada con y sin molde. Ahí está cómo pintamos, cómo armamos, tanto en rosa como botón. Hola Marce, buenas noches. Y ahí está, miren. Van esperando que seque. Voy a esperar que seque. Manualidades con flor a qué. Ahí hicimos. Sí, para que lo lograran a distinguir, ¿verdad? Esto no acerqué lápiz. Si no lo vuelvo a hacer, no se preocupen. Por acá podemos hacer. Este ya me va a quedar muy chico. Para que ustedes logren distinguir lo que estoy haciendo, por si no se ve. Ya. ¿Dónde andabas, amor? ¿Qué? ¿Dónde andabas con esa lámpara? Eso fue lo que hice, coloqué lo que son las líneas y luego vine y solo manda solicitud y ahí te voy agregando. Y sobre esa línea vamos a colocar lo que es silicón. Lo más delgadito que puedan, lo más delgadito que se pueda poner. Ahí está, para que así se vea. En cada línea lo vamos a ir poniendo. Ya que esté completamente seco, bien frío, ya está frío. Vamos, mira acá me faltó uno. Ya que está frío, sobre esa línea vamos a tratar de ponerle una línea más. Lo más delgadito, lo más finito que lo podamos poner. Sobre todo ya ven que hay unas, unos petalitos que están más chiquitos. Sobre el, sobre la línea que pusimos, ahí va. ¡58!
Ahí está, mira. Sobre la línea que trabajamos el silicón, puse la otra. Aquí se lo muestro aquí. Ese igual ya está bien frío. Y donde pusimos el silicón, vuelvo a poner encima. Así que van a hacer dos capas, lo más delgado que se pueda de silicón. Ahí está. Y ahora sí voy a venir y voy a cortar esto. Uy, esa es mi tijera. Ah, esa es mi otra tijera. ¿Vieron? Ahí va, solo quedó, ya quedó marcadito. Ay, cuidado, mi amor. No te me vayas a quemar. Cuidadito. Ya sabes que todo lo que tengo aquí cerca está caliente. Ven cómo vamos en recortando nada más ahí en la orilla en lo que pintamos. La verdad que sí, se me facilitó ahorita hacerlo. Solo el contorno, vamos a ir Gracias, Leti. ¿Esta sí? No, así me sale a mí. Esa florecita la acabamos de pintar. Pusimos nuestro molde en una mica, en una hoja de acetato, y con pincel pintamos. Y así fue que nos quedó marcadito estos petalitos. Thank you.
cómo va a quedar. Y ahorita van a ver cómo le vamos a dar esas marquitas, así bien bonitas. Ya me habían dicho de esta flor y ya tenía días y que dije, voy a sacar el molde y no había hecho por sacarlo. Y ya hoy que me dijeron, ¿vas a hacer video? Pues dije, ahí me voy corriendo a sacar el molde. Y ya que terminé de hacer las primeras, el ramito que les mostré, fue que me acordé de este y dije, ah, ya sé cómo lo voy a hacer. Les va a encantar, sobre todo para quien no tiene estos moldes. Sí, Leti, sí, vi que compartan ahí ya varios follajes y la verdad qué increíble les está quedando, muy bonito. Y la verdad, y gracias igual a las chicas que buscan cómo sustituir el material y tratar de que les quede, eso es bonito, gracias, eso es bonito, que vean cómo sustituyen igual el material si no está a la mano. Pero no nos quedamos sin hacer follajes, sin nada. Y ahorita, para que se vuelvan a enamorar de las rosas, ahorita se los voy a mostrar. El video está en el grupo completito, con y sin molde. ¿Qué ventaja tienen las que ya tienen el molde de hortensias, eh? ¿Qué ventaja? A nosotros nos lleva un poquito más de tiempo, pero igual nos quedan chulas de bonitas, ¿verdad? Chulas de bonitas nos van a quedar. Hoy vine a hacer basura acá en mi cuarto. Miren, miren, chulas de bonitas, chulas de bonitas. Y ya por ahí igual vi que ya alguien hizo una así, de verdad qué preciosa le quedó. Espero ver más rosas así. Muchas, 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 muchas. Déjenme decirle que esas rosas ya me las apartaron. Ya están apartadas esas rosas. Ah, ok, ahorita checo mensajes. Miren, si se dan cuenta, ahorita solamente pinté acá. Si vamos a querer pintar acá, va a ser después de que yo haga esta técnica de este lado. Anda corriendo Carlos. ¿Qué? Anda corriendo allá afuera. Carlos anda corriendo allá afuera. ¿Qué tanto corre? Seguro a las gatas, ¿verdad? Vamos a ubicar. Leti, el de este, el de hortensia, pues ya, excelente. Ya va a ser más fácil para que lo trabajes. Ok, vamos a ver. Recuerden que un pétalo está más grande que el otro. Entonces vamos a tratar de que de ese lado, para ubicar bien nuestro molde, para el momento de ahorita de trabajar en ello, podamos que nos quede la medida, digamos. Entonces, del lado donde está el color es lo que voy a marcar ahorita. Gracias, Brisa. Ah, mira. Aquí vengo con esta. De verdad, gracias por animarme. Dije, ah, pues bueno, quieren un tutorial, yo lo hago. Ok, caliento así un poquito. Y ya tengo ubicado aquí. Y con mi dedo. Ay, digo, ¿por qué se hace así? Es que se baja la... ¡Hola, Alejandra! Miren. Uy, la luz de eso, no sé por qué. Ahí está. ¿Ya ven que se ven las marquitas? Caliento. Y con mi dedo solamente presiono tantito. Y ya tengo la flor completa. Díganme, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Nosotras no tenemos en molde tica, no tenemos hortensia, pero
buscamos solución y nos van a quedar hermosas estas. Miren, y con sus marquitas y todo. Entonces ese sería nuestro troquelito, un troquelito pequeñito, nuestro troquel. Y ahí está. Díganme si les gusta esta idea. Miren cómo quedan marcaditas, marcaditas. Gracias, Brisa. Donde me muevo siento que se hace una luz blanca en el cel. Gracias, gracias. Sí, es que me gustó, miren, miren. Y solo con nuestro dedo es que damos presión y nos queda lo que es la marquita. Demasiado lindo, dice. Entonces las que ya tienen sus moldecitos, lo único que van a hacer es pintar su foamy, marcarlo y listo. En cambio, nosotras hacemos desde cero. Con mucho gusto, Alexia, siempre que pueda. Gracias, Leti. ¿Se imaginaban algo así? ¿Se imaginaban algo así, chicas? Aquí saqué mi troquelito. Jacqueline, saluditos desde hasta Chile. Muchos saluditos, muchas bendiciones. Gracias, Loli. Ya ven que ahí tengo varios troqueles, ya de tulipán, de Nochebuena, de Calas, Alcatraz. ¿En qué otro, qué otro, qué otro? Gracias, chicas. No nos vamos a quedar con las ganas de nuestro troquel, de nuestras hortensias, perdón. Ahí está. Y así ya están marcaditas. Ahorita no voy a hacer las 40 porque si no, imagínense lo tarde. Ok, y de ahí las acomodo. Hay que vaya cazando. Y igual la orillita apenas lo pongo de dos y lo mismo su pellizco. Sí, Leti. De tulipán lo tengo tanto en el grupo de manualidades con Flora Que como lo tengo de manualidades Flora Que. Ay, nada más discúlpenme que como tengo ahí mis videos de uno, de dos y eso, pero es que no me da tiempo de editar y esos videos están ya desde hace un buen. Pero lo importante es que está el objetivo. Ahí les enseño igual cómo hacer su troquel para que queden marcaditos. Sobre todo las que no tienen molde, ahí están. Son dos modelos de tulipán mexicano. También está cómo se hace el centro del tulipán ahí en mi canal de manualidades Flora Que. Ahí está.
Teresa, saludos hasta Chile, wow. Sí, está en cada rinconcito. Igual si ustedes desean hacer más grande su molde también. Yo estoy trabajando de un lado, mide 4 centímetros, del otro lado mide 4.5. El molde lo saqué de internet. ¿Cómo marcamos en el foamy? Esa técnica no es original mía. Pero esto que estoy haciendo sí. Cierto, Lili, yo tengo muchas amigas, muchas chicas de varios lugares, de varios países y estados. Hola, mi amor, ¿vas a saludar? ¿Sí? Sí, mi amor. Por ellas es que tengo varios videos. Hola, Lupita, buenas noches. Hoy estamos haciendo las hortensias sin molde. Estamos aquí con moldeando con los dedos. Desde cero, desde el pistilo hasta armar la florecita. Les decía que tengo varias chicas que igual no tienen molde o están muy caros. Entonces por eso es que tengo casi todas las flores sin molde. Por eso es que tengo igual mis moldes tica, pero casi no trabajo con ella por... siento que es más fácil que agarren y termoformen, ni pinten, ni experimenten, a no tener en molde ni nada. Kiara, saluditos, gracias. Por ahí tengo más videitos, están los moldes, todo por ahí dejo montadito. Está mi página, Manualidades y Arreglos Lorelli. Está mi grupo, Manualidades con Flor a qué. Mi canal, Manualidades Flor a qué. Igual en Girasol Oso de Peluche, igual es mi grupo. Y iba a decir, ¡ay, me faltó algo! Pero no, acá está. Gardenias, ¿cuáles son las gardenias? Hasta los nombres a veces de flores se me olvidan. Gardenias. Creo que no me acuerdo. Déjenme checo. Dice Cesarina que no escucha. Rosa, saludos hasta Nicaragua. Díganme si ya me estoy escuchando. ¿Me escucho? Ok, ahora voy a trabajar con la plancha. Ah, bueno, les decía, espérenme antes que trabaje con la plancha. Ya que marqué y todo, sí se escucha, dice. Ok. Sí, quiero pintar la otra parte de nuestro pétalo. Ay, mis pinceles. Ay, dentro del agua. Entonces, ya que haya hecho todo esto, es que voy a venir. No puedo. Lo hago así y así. Y se lleva. Uy. Tienes que saltar. Salta. Yo tengo 10 saltos. Pero menos mal, no se ve mal. Le cayó la pintura. Ok, ya que... termoformamos, ya que le dimos los pellizcos, ya que sabemos de cuál viene siendo la cara de nuestro... Ok, Brisa, ya que sepamos cuál es nuestra carita, que es donde están las líneas,
Entonces, es que ya vamos a agarrar. Voy a utilizar este pedacito de foamy. Y si quiero pintar la parte de atrás, entonces solamente vengo. Ya va a ser más fácil, no es tanto detalle que en esta parte llevaría y nada más haríamos esto igual. Solamente es para darle color. Si también ustedes desean dejarlo en así, ya sería a gusto de cada quien. Miren, es todo lo que haríamos. No importa de qué lado quede el color, si no casa bien, si es azul, porque si yo chequé una hortensia y vi que pueden ser combinadas sus matices, entonces, hola Clau. Sí, tengo el clavel sin molde. Todos esos videos son de 2 y 3 años, creo. Sí lo tengo en el grupo de manualidades con Flora, que sí tengo clavel. Tengo ahí unos lirios, tengo... Son varias florecitas que andan por ahí. Les recuerdo, si solamente quieren matizar de lado de que va a ser la cara, está bien. A nosotros se nos hace un poquito más de tiempo porque estamos trabajando totalmente sin molde. Quiero imaginarme que ya con molde sería un poquito más fácil porque nos ahorramos varios pasitos. Pero ahí está, chulo de bonito. Chulo de bonito, nos van a quedar así. Eso sí, les dije desde un principio, yo les debo las hojas porque no tenía planeado venir por acá. Y pues bueno, ya que pintamos, ya que tenemos lo que viene siendo nuestra carita, me voy a apoyar aquí con un pedacito de esponja. Me voy a apoyar con esta que tiene una bolita. Voy a agarrar mi pétalo. Esta viene siendo mi cara. Y solamente aquí abajo voy a calentar apenitas, no mucho. Y presiono. Solo apenitas caliento. Presiono. Excelente, Kiara. Tengo unas rosas bien bonitas igual. Esas rosas, tiene poco que las hice. También ya tenían un buen que la había realizado. Y creo que nadie había descubierto el molde. Y cuando la volví a hacer, me decían, ¿y cuál es el molde? ¿Cuál es el molde? Y yo así como que, ahí está el video. Están muy bonitas. Creo que igual tengo unas gladiolas sin molde. Prácticamente todas esas estoy volviendo a hacer el video y mejorando ya mi técnica. Pero sí tengo gladiolas, tengo lirios, tengo varias nochebuenas, las calas, rosas. ¿Qué más tengo? Mis girasoles. ¿Mamá? Tengo en varios modelos ya de girasoles. ¿Mande, corazón? Marisa no quiere jugar conmigo, no me deja. Marisa, no quieres jugar con Dani. ¿Qué más de flores tengo? No me acuerdo qué más flores. Por ahí tengo unos pedidos de algunas flores. Apenas si pueda, las realizo. ¿Cuánta carga tiene? ¿Cuánta carga tiene? Ay, tiene 60. Ah, tengo la flor Espíritu Santo. La de cempasúchil. Sí. Vamos a tratar de hacerla.
la de cempasúchil, sobre todo aquí para México en octubre, noviembre, ya ando cambiando la fecha. Mamá, mande, mi amor. ¿Pueden hacer marquesitas? Ay, las marquesitas. No, la que hace tu prima son en, ¿cómo se llaman, Marisa? Crepas, pero eso solamente la sabe preparar tu prima Marisa y tu prima Marifer y ella no está acá ahorita. Pero yo quiero crepas. Mi amor, pero yo no sé preparar crepas. Vamos a decir a Marifer que tiene que regresar para que prepare crepas. Hasta crees. Ok, esas las voy a poner de 10 centímetros de largo. Vamos a jugar. Miren en este color que hice. El foamy es amarillo y solo pinté acá de color naranja. Aquí hice una sin pintar. Si esas cositas se desprenden, no se preocupen. Cuando peguemos la florecita, lo volvemos a pegar y ya no pasa nada. Esos son... Miren, traten de conseguir una escoba. Yo la verdad que busqué y rebusqué porque sé que vienen combinadas. Busqué una combinada de verde con amarillo porque es lo que más se usa, el color verde y amarillo. Y para otras flores que quieran, para otras flores que quieran igual implementar estas, busquen la escoba que viene de colores. Hay unas escobas que igual vienen en surtidas sus cerditas, para que así no compren muchas escobas. Entonces yo me conseguí una escoba que trae verde y amarillo. Es foamy moldeable. Es un foamy... Mamá, ¿mande? Lo que yo quería. Sí, mi amor, era tú. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué? La cosa que yo quería. ¿Cómo se llamaba? No sé. No, lo que yo quiero que hace Marifel. Crepas. Miren, yo busqué una cosita donde es una florecita, tiene un huequito, entonces lo que me ayuda en esto es para sacar y que la bolita me quede de la misma medida para todas. Entonces, igual puede ser, hay unas tapitas de medicamentos, igual que me pueden servir. Una Carlito me engañó. ¿Te engañó? Sí. Ese para que me quede de la medida. De la misma medida. Entonces vine, lo coloqué aquí en esa cerdita. Mande. Marisa no quiere jugar conmigo. Otra vez Marisa no quiere jugar contigo. ¿Dónde dejé mi...? No sé dónde dejé mi... Tenía un cuchillito. Oye, ¿cuál cogiste? Ahí está, solo marqué en 4. No sé si se distingue ahí. Hice como una crucecita. Así hicimos esos minis pistilos. Solo en 4 y listo. Ya tenemos nuestra flor. Ya tenemos eso que los corté de 10. Solamente vengo acá. Lo voy a colocar. Mi amor, no me muevas este estuche porque con eso estoy sosteniendo aquí mi cámara.
Ajá, a ver, ándale, ahí. Ese no me toca, pero estoy sosteniendo mi cámara. Una gotita de silicón. Y ahí está. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Díganme, ¿les gusta esta idea de las hortensias sin molde? ¿Les gusta esta idea? Para nosotras que no tenemos moldes de hortensia, pues nos las ingeniamos y ya creamos esta. Dice Brisa, muy bien. Dice Magdalena, muy bien. Ey, déjame ese foamy. Déjame que yo te voy a dar un poquitito, ando cuidándolo. Es que ahorita están vendiendo muy cara las cosas y ciertos lugares venden caro y dije, ay. Fui a comprar el foamy moldeable y está caro. ¿Qué les está pareciendo? Miren. Hicimos desde el pistilo, nuestro mini troquel, la técnica de cómo pintar para que sea más rápido. Nos ahorramos la marcada. ¿Sí les gustó esta idea? El foamy moldeable normalmente cuesta 18 o 20 pesos. Y ahorita está en 25. Igual el pliego de foamy hoy me tocó comprarlo. Hoy sí dolió un poquito comprar foamy. Porque normalmente el foamy, pues el pliego de foamy cuesta 15 pesos. Y hoy compré, porque se me acabó el tono verde limón, y compré cada foamy en 28. O sea que con dos pesitos más, en otras tiendas me alcanzan para dos pliegos, pero ahorita las tiendas están cerradas. Entonces normalmente se consigue en 15, pero hoy me tocó comprarlo en 28 pesos. Ni modos, trabajo es trabajo. Y si no, ustedes se me quedan sin... Y eso que no me dio tiempo de hacer, les digo, la hoja. Si no, se me iban a quedar igual de esta manera. Al menos ya sé que está el foamy para ir a hacer las hojas después. Gracias, Becky. Entonces vamos a colocar... Esos moldecitos tienen un buen que las compré y no los uso. Hasta ahorita que me sirvió para sacar la medida de las bolitas de allá, de los pistilos.
para que nos queden parejito, porque a veces si lo hacemos al ojo siempre nos cae una más grande, una más chicas. Vamos a agarrar 5 florecitas. ¿Mande, hijo? Vamos a agarrar 5. No quiero jugar contigo, mi amor. No quiero jugar conmigo. Ahí está, menos. Colocamos 5. Sí, pero ahorita las tiendas donde lo venden en económico están cerradas. Para esta, 40. 40. Sí, Brisa, eso es lo malo. Lo bueno que ahorita casi no estoy agarrando trabajo. Saluditos hasta Perú. ¡Ya! Yo dije que yo... Mari. Pues son 5 florecitas. Sí, entonces ahorita de preferencia es no aceptar trabajo o también hacerle ahí una pequeña observación nada más a los clientes. Entonces unos pesitos de más. Ahí está, mira, vamos a ocupar 40. 40 de esta. Sí, 40 florecitas. Vamos a ocupar. Entonces, ¿qué hice con esas? Coloqué lo que son 5 y 5. Y las uní. Bueno, antes le puse un alambre. Después encontrado le puse las otras 2 ramitas. Y así en las otras. Para que, y ya que está así armado, ya lo único que vengo y jalo así tantito para que se vayan esparciendo, que fue lo que hice con estas. Aquí jalé tantito para que se vayan acomodando. Y así me quedó. Hice 40 de estas. Para que me queden así. Y les decía al inicio, les debo las hojas porque si ya no me dio tiempo de hacer hojitas. Igual en el grupo de manualidades con Flora, que ahí tengo unas hojitas también, igual pueden servir para estas. Ya mañana, primeramente yo sí puedo, ya hago lo que son las hojitas. Y creo que tengo unas con moldes tica, voy a ver igual si se las puedo colocar. Y pues ya las tengo, ya están. ¿Les gustó? Le dije que según hoy no vamos a tardar. No sé qué horas son. ¿Qué les pareció? Entonces hicimos el pistilo con foamy moldeable. Hicimos nuestro mini troquel. Nuestro mini troquel. ¿Y dónde quedó la mica? ¿Dónde quedó la mica? ¿Dónde dejé la mica? Ya perdí la mica. De verdad no la encuentro. Me cayó el cuadrito, pero en una mica. Saludito, Silvia. Marcamos lo que es el molde. No sé si se logra ver. Ahí está. Recortamos y ya fue que pintamos con un pincel. Ahí está. Entonces ya están todas las ideas. ¿Cómo hicimos esto para marcar que sea más rápido? Que nos funcionó la técnica del profe, los pistilos, las mini troquelito, cómo pintamos, cómo marcamos, cómo le dimos pellizco y pues ahí está. Ahí está lo principal y ya pues hojitas pues ya nada más le colocamos
y serían 40 en total para colocar, y nada más acá le faltarían todas las hojitas alrededor y listo. Lo principal, que son las florecitas, ya lo tenemos. Si le ponen más, wow, fabuloso. Entonces le digo, este molde igual lo saqué de internet, y un lado mide 4 centímetros y del otro lado 4.5. Ay, no sé por qué se hace como una luz blanca. Y pues ahí está. Me anda venciendo hoy el sueño. Entonces espero que les haya gustado esta hermosa clase, que no tenía planeado venir. Pero bueno, ya el objetivo ya lo cumplimos. Sus hortensias sin molde. Hortensias sin molde. Y no se les olvide pasar por mi grupo de manualidades con Flor Aque, y ahí van a encontrar estas hermosas, el video de estas hermosas rosas jaspeadas. Hermosas rosas jaspeadas. Está esto realizado con moldes de ticas y sin molde, tanto la rosa, completita la rosa, como su botón, como el botón. Y esa es otra forma de armarla. Aquí está. Todo esto está completito en el video de manualidades con Flor Aque en mi grupo. Y ahí está. No me digas así. Hoy sí me anda venciendo el sueño, así que, pues bueno, ya estuvo la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, que hayan aprendido bonitas técnicas, que realicen las técnicas que están preciosas. Experimenten. Ventaja, quien tenga los moldes de hortensia, pues ya más fácil. Igual, y pues muchas gracias por seguirme, muchas gracias por compartir, muchas gracias por este ratito que pasan acá conmigo. No, gracias a ustedes de ahí que me permiten llegar ahí un poquito a ustedes. Y aunque andemos acá desvelándonos, hoy sí me anda venciendo el sueño. Así que claro que sí, ya saben, a ratito les comparto y voy a buscar una de mis hojas que tengo por allá y ya se los comparto. Lo más seguro es que sea mañana, porque ahorita sí ya voy a descansar un ratito. Como siempre, ya después del mediodía subo los que son los moldes con sus medidas respectivas para que ustedes puedan igual sacarlo con sus medidas y ya con sus hojitas y todo. Ahí se los dejo montadito, así que no se pierdan lo que es, son las, cuando suba los moldes, la publicación. Perdón, hoy sí me cansé. Y acuérdense que por acá traigo una cosa que me lastimó. Y ya cuando suba los moldes, pues compartan el video para que más chicas se enteren de esas técnicas que usamos aquí en las hortensias sin moldes. Y cuando suba los moldes mañana, pues ahí le dan a compartir para que más se puedan enterar. Y no se les olvide pasar por mi canal Manualidades con Flor Aque, mi grupo Manualidades con Flor Aque, mi página Manualidades y Arreglos Lorelli, igual el grupo de Girasol Oso de Peluche me pertenece, igual Yo Amo el Alcatraz también es mío, y pues por ahí los espero muchísimo. Compartan sus flores aquí en mi Facebook, en el grupo, en la página, donde ustedes deseen, pero compártanlo. Muchas gracias, muchas bendiciones, muchos besitos para cada una y estamos viendo en otro video. Gracias.